María Fernanda Cabal expone la megapensión del canciller Álvaro Leiva, supera los 30 millones de pesos al mes. El canciller Álvaro Leiva Durán continúa en el ojo del huracán luego de que la Procuraduría General le notificara formalmente al presidente Gustavo Petro su suspensión. Además, se conoció este lunes que el alto funcionario devenga una cuantiosa pensión desde hace más de 20 años. Una de las primeras en pronunciarse con respecto a este tema fue María Fernanda Cabal, una de las principales líderes de la oposición en Colombia, quien expuso en su cuenta personal de X la suma total que recibiría Leiva mensualmente. La megapensión de Álvaro Leiva, 25 salarios mínimos, unos 32 millones 500 mil pesos al mes. Mientras habla de desigualdad, es a la izquierda, les incomoda la riqueza pero la de los demás, precisó la senadora del Centro Democrático. Cabe recordar que en el documento enviado por la Secretaría Jurídica a la Presidencia de la República se cita la decisión tomada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General el pasado 24 de enero, que suspendió de manera provisional sin derecho a remuneración alguna por el término de 3 meses al canciller.